Nosotros, en efecto, nuestro equipo nacional y Asamblea Nacional del Movimiento Honduras Libre se ha decidido participar en las elecciones primarias porque nuestra lucha ha sido sacar a Juan Orlando del poder inmediatamente. ¿Y cómo vamos a rehuir al proceso electoral nosotros, que es la vía por la cual lo podemos sacar? Reafirmamos nuestra decisión de acudir a elecciones primarias, incluso, como usted muy bien lo dijo en su introducción, hoy teníamos planificado en la mañana presentarnos a las 10 de la mañana en la sede del partido para reclamar la información tanto de los cargos de elección popular como el cronograma electoral para ese proceso de inscripción. Sin embargo, el día de anoche, a las 8 de la noche, el coordinador general del partido nos remitió esa información, por lo tanto, pues desistimos de ir a la sede, pero porque ya tenemos la información en nuestras manos. Abogado, también en este mismo marco de su aspiración como precandidato, parece que el coordinador general del Libre siempre juega con pelota adelantada. ¿Ha pretendido expulsar o ha expulsado ya a supuestos miembros de Libertad de Refundación, supuestamente que han sido señalados por acoso sexual contra miembros de Libertad de Refundación, en este caso contra féminas? Y hay una campaña en contra de Wilfredo Méndez en este mismo marco. ¿Usted qué vislumbra, abogado? En ese sentido, Ronnie, nosotros hemos denunciado esa campaña sucia, asquerosa realmente, porque jugar con la dignidad de las personas, en particular con los derechos de las mujeres, realmente es oprobioso, es detestable, y me parece una campaña de lo más sucio que se ha impulsado por algunas personas dentro del Libre. Usted sabe que el año pasado se empezó a manejar ese asunto desde el momento en que yo anuncié mi candidatura presidencial. No hay ninguna acción de nadie en ningún lugar para una acusación de esa naturaleza, don Ronnie, y por lo tanto nosotros hemos dicho esa campaña sucia políticamente que pretenden afectar nuestra candidatura presidencial. No lo lograron el año pasado, no lo van a lograr ahora y no lo van a lograr en ningún momento, porque con mentiras no se puede llegar a ningún lado. Nosotros hemos dicho, mire, con un nivel de certeza y de fuerza a la coordinación general en una reunión reciente: mire, presidente Zelaya, ese tipo de acciones son bajas, ese tipo de acciones no deben de prevalecer en un partido que busca justicia, que busca verdad, y no nos van a detener en nuestro trabajo político hacia las elecciones primarias. ¿Usted ya desencadía en el entorno de Libertad de Revolución contra Wilfredo Méndez? Yo ya veo que existen algunas personas que se han prestado estos juegos sucios y que el único propósito es afectar imagen, Ronnie, porque no hay ninguna otra cosa detrás de esto. Entonces, eso realmente no es agradable. Hemos conversado con el coordinador general que debemos de salir fortalecidos de estas elecciones primarias. Este impasse que tenemos en este momento, en el que el coordinador general y un grupo no quieren asistir a las elecciones primarias, lo podemos conversar y podemos buscar una solución. Lo que nosotros no vamos a rehuir es ir a elecciones, que es el único proceso en el cual podemos elegir nuestros candidatos y candidatas de elección popular, porque a través de arreglos e imposiciones tampoco aceptamos este tipo de cosas, porque los estatutos de Libre, porque los principios de Libre nos mandan que nosotros tenemos que actuar en democracia y no con componendas de ninguna naturaleza. ¿Cuál es el plan B que tiene Wilfredo Méndez? Porque tiene en contra al coordinador general, tiene en contra a la misma representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, cuando usted ya presente su aspiración como precandidato. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tiene Wilfredo Méndez? ¿Otro partido político? Mire, don Ronnie, es que ya la ley electoral manda que si yo acudo al partido político y esto se niega a inscribirme, nosotros como movimiento nos podemos presentar ante el Consejo Nacional Electoral directamente. Entonces, el plan nuestro es que si no hay inscripción dentro del partido, de la coordinación, por una u otra decisión que ellos tengan, por un grupo que se pretende quedar también ahí en el poder del partido o de los cargos de elección, nosotros nos vamos directamente así a la tribunal, así al Consejo Electoral. Así es que nuestro plan B es ir al Consejo Electoral. De ahí toda nuestra planificación está dentro del partido, luchar dentro del partido. Somos fundadores, Ronnie. Nosotros nos expusimos en las calles mientras varios compañeros estaban en el exilio. Nosotros estábamos poniendo el cuerpo aquí. Dimos la idea, acompañamos la idea de la creación del partido. El partido nos pertenece a todos los que trabajamos en ese momento. No es de ninguna persona o de ninguna familia, es de toda la familia de la resistencia hondureña. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos abandonar un partido que nos cuesta muchísimo, ¿verdad?
vemos a la luz del túnel, como dice, en un futuro a Xiomara Castro de Celaya, impuesta candidata a la presidencia en Libertad Refundación. Bye bye, Gustavo Méndez. Mira, yo creo a estas alturas, Ronnie, del momento de madurez que tiene nuestra militancia en el Partido Libertad y Refundación, una imposición, si se llegara a dar de esa forma, realmente va a ser rechazada, va a condenar al partido prácticamente a una tercera o cuarta posición, y ahí no sería ninguna alternativa política para este país si ese tipo de cosas se imponen. Yo lo que he visto de las reacciones de esta campaña sucia de no ir a elecciones y lo demás es una reacción de nuestra militancia en razón de decir, miren, compañeros, dejen de pelear, dejen de estar generando zancadillas contra la gente. Si usted tiene el favor del electorado, de la militancia, pues vamos a las elecciones primarias, que ahí se defina todo, pero una elección primaria, don Ronnie, donde se respete la voluntad del militante, donde no pase lo que ocurrió la vez pasada, y lo hemos hablado con el presidente Zelaya, que exista un proceso limpio, no que hayan diputados inflados, no que la propia candidatura presidencial esté inflada para decir que estamos al nivel de otros partidos, que se respete la voluntad del elector, y así vamos a salir bien. Así es que nuestra confianza en la militancia, en su nivel de madurez, está puesta en ese sentido.